realizar a través de la página change.org, que es una plataforma que toma ventaja de la viralidad que pueden tomar los reclamos en internet para hacerle llegar a funcionarios y a puestos que estén en el poder ciertos reclamos sociales y esperar a que generar un cambio, justamente un change. Así que bueno, hablamos vía Skype con el responsable en Argentina y esto nos contó. Change.org es una plataforma de internet que lo que busca es empoderar a los ciudadanos, a gente común como nosotros, a generar los cambios que quieren ver. Lo que hace es a través de un modelo de peticiones online, de peticiones por internet, un ciudadano, una persona común sube un pedido, digamos, un problema, alguna situación que tiene, a la plataforma, la dirige a una persona concreta y a través de Change genera que otros ciudadanos en la Argentina o otras personas se sumen a su petición. Funciona, digamos, a través de un mecanismo que permite al usuario en 4 pasos muy concretos crear una petición. Y una vez que esa petición está publicada, esa persona la puede viralizar a través de Facebook y Twitter y generar las primeras firmas de manera muy fácil. Hay una campaña que de alguna manera ha sido por la cual, digamos, Change se ha conocido en muchas partes del país, que es la campaña de los padres que desde Córdoba iniciaron esta petición para pedir la actualización de la ley de diabetes. Estas son un grupo de padres y madres que empezaron a través de Facebook una campaña pidiendo esta actualización. Uno de los senadores de la Comisión de Salud tomó este tema, lo transformó, digamos, en un proyecto de ley. Tuvo el apoyo de más de 80.000 personas, que en un periodo récord de 3 meses, algo que había empezado en Córdoba como un objetivo, digamos, muy de largo plazo en un grupo de madres y padres, y hoy podemos decir que tenemos una excelente ley de diabetes. Este tipo de plataformas no reemplazan los canales tradicionales que tiene nuestra democracia. Pero internet lo que está haciendo, digamos, es generando otro tipo de ciudadano que es diferente quizás al ciudadano que iba y se manifestaba en una plaza. Internet lo que ha permitido, digamos, es dar otra oportunidad a ciudadanos que capaz no son tan activos políticamente a usar internet a través de otro canal de participación. Y creo que eso es muy válido. Ese modelo es el modelo que está generando una disrupción en la forma de relacionarse entre los ciudadanos y los funcionarios, a su vez entre los ciudadanos y las empresas a las cuales le piden algo concreto. El objetivo nuestro es que las personas sean agentes de cambio. Muchas propuestas han surgido en Change desde Córdoba, como por ejemplo la negación a la instalación de Monsanto, pedir para que puedan volver a andar las patinetas en la calle, reclamos por los desmontes, muchos. Sin embargo, el más, como contaba Gastón Wright, el más tal vez identificatorio para los reclamos fue la organización de la petición de la modificación de esta ley que llegó al Congreso y que se pudo tomar un cambio práctico, efectivo, y que generó una buena ley organizada por una ONG de Río Cuarto. O sea, vemos cómo realmente llega a resultado un reclamo a través de una página web. Dos cosas me quedaron. La primera es que él dice que permite que este tipo de iniciativas lleguen a otro tipo de ciudadanos. Permite la participación de otro tipo de ciudadanos. Pero al mismo tiempo, lo escuchaba, esto es algo político también, se persigue un fin político. Hay mucha gente que equivocadamente plantea que la participación en redes o que le da a este tipo de participación una aura mucho más prístina, una aura mucho más limpia, que canalizar esto a través de las vías formales, de ir, presentar un proyecto, etc. Esto sigue siendo una intencionalidad política, lo hagas por donde lo hagas. Yo creo que sin duda, o sea, lo bueno de esto es como la participación de organizaciones que se ponen a juntar firmas en el centro de Córdoba. Es lo mismo, solo que por otra vía, otra modalidad. Uh-huh. El tema está es que hoy hay 60% de los argentinos tiene conexión a internet y tiene una conexión permanente con la web.
Entonces también restringe la participación a un sector de la población mayoritario, pero no del todo. Hay que aclarar que esta juntada de firmas, digamos, que hace Change, no tiene validez oficial como la firma que se junta en la calle. Sin embargo, como dicen en la entrevista, es un vocero, un altavoz, digamos, de ciertas temáticas para llegar a los oídos de ciertos funcionarios, claro, que, o sea, a los que se dirigen. La validez se lo da la ampliación de la, tal vez, la opinión pública, que puede ejercer presión para alguien que sí pueda tomar esas decisiones. Y muchas veces, por ejemplo, uno de los grandes promotores de estas políticas son el Partido de la Red, un partido que surgió en Ciudad de Buenos Aires, que plantea esto de la democracia por medio de la vía digital. Uh-huh. Que se voten, por ejemplo, que se voten leyes en el Congreso según lo que cada ciudadano vote, uh-huh, afirmativamente o negativamente a través de la web. En realidad también es una gran falacia y una gran mentira en cuanto a la democratización. Bueno, Gastón Greit, él reconoce, dice, esto no reemplaza la democracia tradicional, pero sí puede servir como complemento para acercarle a tal vez ciertos partidos y políticos que se alejan de la ciudadanía los reclamos que realmente están... Yo lo veo como una adaptación al nuevo paradigma de la comunicación, por así decirlo, uh-huh, porque ya es muy difícil con el ritmo que lleva la gente, la sociedad, parar a la gente y juntar firmas en la calle o ir puerta por puerta. Ya ese, uh-huh, ese recurso está también restringido para ciertas poblaciones en ciertos lugares, porque hay lugares en los que es muy difícil de aplicar. Entonces me parece también como una adaptación de ese sistema al nuevo paradigma de comunicación. Sí, de todos modos la movilización de militantes, partidarios, sigue siendo uno de los principales recursos a la hora de definir. Pensemos en cuántas encuestas dieron negativas respecto a un candidato que finalmente ganó. O también pensemos, no sé, cuánta gente, cuánto más conmovedor es que una determinada iniciativa junte 50.000 personas a que junte 100.000 en vías digitales. Claro, así que ejerce más presión una marcha de 50.000 personas que, no te quepa ninguna duda, que una solicitud con 100.000 adherentes. No te quepa ninguna duda. Está clarísimo que una cosa no reemplaza a la otra. No. Simplemente es agregar también un recurso que es necesario. Es un recurso, es una petición. No, está muy bueno. Digamos, es una nueva alternativa. Lo que intento señalar es que no debemos desvincular una cosa de la otra, ¿no? Que la presencia territorial también es esencial para garantizar eso.